A más de un año de la pandemia del COVID-19, la infraestructura educativa de la Laguna de Durango no se encuentra en las mejores condiciones para reanudar clases semipresenciales, ya que más de 50 planteles educativos fueron totalmente vandalizados. Hemos tenido una gran cantidad de robos, han sido violentadas las instituciones, destruidas, vandalizadas, 54 escuelas. ¿De cuántas? Bueno. Mira, esta subsecretaría tiene 1.200, pero el 98% de todos esos robos han ocurrido aquí en Gómez Palacio. Los daños han sido en general, ya que los amantes de lo ajeno los han saqueado de todo a todo. ¿Qué nos han llevado? ¿Para ti que me quedé? La escuela. No, miren, infraestructura eléctrica, todo el cableado. Entra uno a los baños, porque he asistido yo a las escuelas, ve uno las tazas, digo, no se las llevan, las agarran y pues las vandalizan. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura hidráulica, se lo han llevado, algunos mesabancos, algunas computadoras, aparatos de aire. De acuerdo a los recorridos realizados en jardines de niños, primarias y secundarias afectadas, se estimó que los daños mínimos ascienden a 26.400 pesos por cada escuela saqueada. Grisel Danguiano, Mega Noticias.